Hola amigos, saludos de la tripulación de Transtel con Chris Scott, el técnico, Ernesto Aramayo, el productor y Andrés Salcedo González. Este escenario montañoso crea un bellísimo marco al show de shows. Telematch, el espectáculo de las multitudes. Bienvenidos a la población bávara de Traunstein, donde se enfrentan el equipo de esta población de la Alta Baviera y el de Wunsiedel, localidad del norte bávaro. Tremendo duelo regional que promete emociones mil. Y aquí tenemos al maestro de ceremonias de Telematch, Erhard Keller, quien aparece con los miembros de ambos equipos. A la izquierda, los visitantes de Wunsiedel, a la derecha, los locales de Traunstein. El tema de nuestro programa de hoy, Fiesta Popular Bávara. Y mis amigos, ya estamos con la primera prueba, la orquesta está presente, ¡viva la música! Como para acompañar una diablada en los carnavales en Bolivia. Ya está la orquesta preparada. Bien, cinco miembros por cada equipo, cada uno con su instrumento, van apareciendo en escena. Van colocándose uno delante del otro, corriendo prácticamente con el instrumento respectivo. Los concursantes no pueden dejar sueltos los instrumentos, con excepción, por supuesto, del hombre del bombo, por ser este un instrumento demasiado pesado. Toda la orquesta debe hacer el recorrido desde la partida hasta la línea de meta. Aquí sí hay que decir que esto es un paso al frente musical. El equipo de la izquierda es el de Traunstein, el de la derecha de Wunsiedel, ambos fácilmente reconocibles por las respectivas letras T de Traunstein y W o W, como le llamen en sus respectivos países, para Wunsiedel. El del guitarrón va llegando. Y Wunsiedel termina imponiéndose. Aquí está la confirmación oficial, Wunsiedel gana por 2 segundos de diferencia, así que recibe los 2 primeros puntos, ganó por 2 compases, se puede decir. Ahí está el marcador, 2-0, ganando Wunsiedel, y nos vamos para la próxima prueba. Danza popular. Bien, la danza popular es el título de la prueba número 2. Se realiza en 4 partes de 1 minuto cada una. Tome su pareja, caballero. Ganarán las parejas que efectúen el mayor número de vueltas bailando este vals bávaro sobre la tarima giratoria. Y cuidado, no le pise el callo a la pareja. Y se cayó saliéndose de la tarima la pareja de Traunstein. Vamos muchachos, arriba. Bien, ha sonado el silbato. Vamos a ver qué dice Erhard Keller. Está diciendo que afortunadamente ha terminado la tortura. Sí. Bien, ahora viene la segunda pareja de ambos equipos. Ya están preparadas para empezar su vals. El vals del segundo, me acuerdo ahora. Aún esperan el resultado de la primera parte de la prueba. Aquí viene. Ahí está. Ajá. 33 vueltas dio Wunsiedel. Y 35 Traunstein, un resultado muy apretado.
Y ahora, entre el bullicio del público, comienzan su actuación las segundas parejas. ¡Venga la música, maestro! Es lógico que el público aliente a sus favoritos. Hasta ahora todo bien. Espectáculo al estilo Telemach. Es realmente admirable lo que hacen estos bailarines. Y se cayó Bunsiedel, se cayó pero sin salirse de la tarima. Está a punto de terminar. Estos son los últimos compases, prácticamente. Sí, se acabó el minuto de la segunda parte y creo que ambos equipos han dado más vueltas esta vez. Pero esperemos a ver qué dice el juez. Los de Traunstein se sienten ganadores, aún antes de que se conozca el resultado oficial. Bien, recordemos que este juego tiene cuatro partes y que solo el resultado total cuenta, es decir, la suma de las vueltas conseguidas por cada equipo en sus cuatro salidas. Keller explica la diferencia que para la puntuación existe entre caerse simplemente y salirse de la tarima. Y ahí está el árbitro diciendo que Bunsiedel completó 29 vueltas y Traunstein 41. El equipo local gana pues esta segunda ronda. Y vamos a comenzar ahora la tercera ronda. En cuestión de segundos va a comenzar, ya están las parejas en la tarima. ¿Todo preparado? 3, 2, 1 y comienza la tercera ronda. Aprovecharé para explicarles que Telemach es una competencia entre poblaciones y consta de 11 pruebas, 10 oficiales, en donde están en juego los puntos, y una extraoficial. El triunfo en las pruebas oficiales es premiado con 2 puntos, a menos que el equipo ganador haya jugado con el comodín, en cuyo caso recibirá el doble de puntos, es decir, 4. Y ahora dejemos que estos chicos nos diviertan con este vals de las más altas montañas bávaras. ¡Arriba, muchachos! Se habían salido, ahora están otra vez en la tarima. Va a terminar. Sí, señores, el minuto ha transcurrido, creo que no hay duda sobre la victoria del cuadro local en esta ronda, pero de todas formas hay que esperar el resultado oficial. Aquí viene el Herr Keller. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, dass hier Bunsiedel wirklich diesen Versuch gewonnen hat, ansonsten würde er schon... Bueno, todavía falta una ronda, la última. Bien, en la anterior, Traunstein completó 43 vueltas, toda una marca. Ahora no se trata de ver quién da más vueltas en la próxima prueba, sino de determinar quién tiene el mejor estilo. Esta ronda es de demostración y no influye en el resultado final, que los de Traunstein, como ya hemos dicho, han decidido a su favor. Vamos a ver ahora quién lo hace mejor. Aquí, como dije, no se trata de quién da más vueltas, sino quién muestra el mejor estilo. Y ustedes también son jueces, así que miren y voten por el favorito. Thank you.
finaliza la demostración. Vamos a ver ahora. Sombreros al aire. Los de Traunstein no solo ganaron los dos puntos en juego, sino que demostraron tener también el mejor estilo. Así que hay empate a dos en el marcador. Ven ustedes el alborozo del público. 2-2. Y en contados instantes, ya, ahora sí nos vamos para la prueba número 3. Y salimos. Bueno, esto lo conocen ya ustedes de las películas. Esta es la versión de un deporte muy popular en Baviera, muy parecido al curling de los saloons norteamericanos. La cuestión es muy simple. Se trata de colocar en el círculo, que ustedes ven en un lugar de la mesa al final, el mayor número posible de jarros de cerveza. Ahí es cuando entra el malo de la película. Cada concursante hace deslizar los jarros a lo largo de la mesa. Lo importante es que se detengan justamente dentro del círculo que ustedes ven a la izquierda, abajo. Los que quedan por fuera son retirados por los jueces. Por otra parte, como en las bochas, los concursantes pueden sacar del círculo los jarros del rival o tumbarlos simplemente. Tan solo cuentan los jarros que se encuentren de pie dentro del círculo al hacer el recuento final. Lo he visto esto mil veces hacer a Gary Cooper. Parece también un poco al bowling. Ahí están los jueces retirando los vasos que están, los jarros que están fuera del círculo. Bien, ya les he repetido varias veces que este juego se parece mucho al curling del lejano oeste. El curling es un deporte muy popular en las regiones alpinas de Europa, en Escocia y en el Canadá. Chris dice que en Australia no hay nada de curling. Se juega utilizando objetos largos, redondeados, llamados curling stones, piedras de curling, que son lanzadas sobre la superficie de hielo en dirección a un blanco. Esto es en la temporada de invierno, en la Alta Baviera. En total, los concursantes han de lanzar 20 jarros, de los cuales ya han lanzado 15. Con seguridad que ustedes han visto esto en alguna película de John Wayne. Bien, vamos a ver. Aquí está el último jarro para cada concursante. Y Traunstein demostró neta superioridad en este juego colocando 12 jarros por solo 5 de Bunsiedel. Así que los dos puntos se suman a la cuenta de los locales. Marcador, miren al público, 4-2. El público mira hacia el tablero, ahora sí aparece, 4-2. Ahora se juega con el comodín. Uno de los dos equipos ha sacado el comodín. Concretamente Bunsiedel. Si gana la prueba, Bunsiedel recibirá 4 puntos en lugar de 2. Este también es el mejor estilo bávaro. Otra vez, como en ediciones anteriores, el juego de la catapulta. Esta vez hay que disparar contra pollos asados. El juego tiene un tiempo límite de 3 minutos. Una muchacha recoge las piezas cobradas por su equipo y las va colocando en una especie de parrilla, muy al estilo telematch. Hay un aroma acá, se siente. Hay una especialidad china que se llama pollito amalado, pollito amarrado, por supuesto. El telematch de hoy se realiza bajo el lema Fiesta Popular Bávara. La población de Baviera es muy dada a este tipo de celebraciones que combinan las más genuinas tradiciones de su folclore con un colorido y un entusiasmo poco comunes. La más famosa de esas celebraciones es la fiesta de octubre de Múnich, ustedes la habrán oído nombrar. Y en ninguna de esas fiestas falta el ingrediente principal, la cerveza.
bien, mis amigos, han transcurrido ya 2 minutos, solo nos queda uno. Apúrate, muchacha. Para Boone Sidel este juego tiene una importancia capital. Ya dijimos que está jugando con su comodín. Y de ganar se colocaría en cabeza. Hasta ahora muy pocos pollos han logrado reunir los anfitriones, así que no pueden invitar a muchas personas. Y mucho menos, por supuesto, a Ernesto Aramayo con su apetito, imagínense. Por cierto, los pollos a la parrilla constituyen una de las especialidades culinarias de los bávaros. Boone Sidel en cabeza. Vamos, vamos, vamos. Apúrate, muchacha, apúrate. Sonó el silbato. Se acabó la película. Bien, vamos a ver. Los gestos de estos muchachos, de Boone Sidel, son un testimonio de la dureza de la prueba. Siete pollos ha reunido Traunstein. Boone Sidel estuvo mucho mejor y logró reunir, vamos a ver, 17 pollos. 17, con el esfuerzo desplegado por los muchachos, me imagino que habrá mucha hambre cuando llegue el momento de sentarse a la mesa. Bien, los visitantes se apuntan 4 puntos por haber jugado con su comodín, ya lo dije, y ahora el marcador está 6 para Boone Sidel, se colocó en cabeza, y 4 para los locales, la confirmación oficial. 6-4. Ahí está el tablero. 3, 2, 1. Y salimos para la prueba número 5. Y otra vez el motivo es la cocina bávara. La garra de chancho, o de marrano, o de cochino, según el país que sea, en América Latina se le llama de distintas maneras a este plato. Pata de cerdo también. En fin. Los dos muchachos de cada equipo deben cortar los trozos del chancho. Las chicas se encargan de tomarlos y alimentar con ellos a estos hambrientos señores de sombrero tirolés. Y no, no crean que es tan fácil como parece, Las dos figuras gigantes están ataviadas con la clásica indumentaria de los bávaros. Los pantalones de cuero sujetos con tirantes y el sombrero con la plumita. Los bávaros son muy amantes de la tradición y suelen vestirse a la manera regional cada vez que se presenta la ocasión. Y estos muchachos tienen que hacer hasta de carniceros, hay que cortar los trozos para que quepan en la boca de los señores glotones. Como pueden suponer, nuestra garra de chancho es de material plástico, así que tampoco hay que hacer mucha fuerza que digamos. O sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? En fin. Si miran abajo a la izquierda de sus pantallas, el reloj sigue corriendo, pero ello no significa nada, pues para esta prueba no hay límite de tiempo. Tremendo apetito. Ya Boone Sidel ha terminado el trabajo de cortar los trozos. Ese fue un pedazo... Sí, demasiado grande. Yo creo que es mejor cortar los trozos más pequeños. A la larga, en este caso, resulta mucho más rentable, ¿no les parece?
Estas imágenes nos están indicando cuán difícil es alimentar a estos gigantes glotones. Wunsiedel va ganando, indiscutiblemente. ¿A quién no le gustaría que lo alimentaran de ese modo? Y además, como veo, la mesa de Wunsiedel está ya vacía, los trozos están ya todos en el estómago de este señor. Los últimos trocitos. Y Wunsiedel ha terminado, mis amigos. El señor de la pluma renuncia al postre, por supuesto. No quiere sobremesa. Y ahora los jueces confirman el resultado. Wunsiedel se anota otros 2 puntos y ahora gana 8-4. Ahí está el marcador. Wunsiedel ha jugado ya con su comodín. Ya no puede volver a sacarlo. Y recordarán que al comienzo les hablé de una prueba especial en donde no se ponían en juego puntos. Aquí el premio se paga en dinero contante y sonante. Detrás de estas pinturas se esconden los alcaldes y concejales de las dos poblaciones enfrentadas. Su trabajo es simple, recolectar dinero. Ustedes pueden ver que cada moneda tiene un determinado valor. El alcalde es el único que puede ver los valores de las monedas, así que escogerá las de valor más alto para irlas pasando a sus concejales. En total, los ediles disponen de 2 minutos y medio para recoger la mayor cantidad posible. Bueno, al final las monedas que recojan serán cambiadas por el equivalente de la suma total en marcos de verdad, verdad. Pero este dinero no será destinado, por supuesto, a una fiesta popular bávara, sino a obras de interés común dentro de las respectivas comunidades. Es decir, a ancianatos, orfelinatos, a incrementar el deporte, etcétera, etcétera. Bien, y ahora les hablaré de las dos ciudades enfrentadas, comenzando por la ciudad sede de Telemach en esta oportunidad, Traunstein. Traunstein está situada en la Alta Baviera y es un pintoresco punto al pie de los Alpes, muy cerca del lado Chiem. Esta situación geográfica y la belleza del paisaje lo convierten en meta preferida de miles de veraneantes, especialmente de aquellos que piensan en su salud. El aire aquí es muy saludable, así que es frecuente ver entre los viajeros a gente que desea descansar o simplemente reconvalecer. Traunstein es una ciudad antigua y durante la Edad Media jugó un importantísimo papel como centro productor de sal y de cereales. Y ahora voy a dejar la reseña, pues el trabajo de recolección de monedas está llegando a su final y posteriormente prometo que les hablaré de Wunsiedel. Ja, es ist alles aus unserem Pott herausgenommen. Y ahora contando el dinero, 330. El alcalde va a contar también. Hay una sirena ahí también. 420, Wunsiedel está contando sus monedas. 500 marcos hasta ahora, o sea, unos 250 dólares. Y ahora llega una moneda de 500 marcos, nada menos. 1000, 1100, 1200, las monedas fuertes vienen ahora. 1300, 1340, 50, 60, 70, 80. Y en total 1390 marcos para Wunsiedel. Ahora hay que contar el dinero de Traunstein. 200. Los dos alcaldes muy deportivos, como ven. Esto sí es democracia, al estilo Telemach. 400. 560.
960. 960, uy. Y 1460 marcos para Traunstein. Bueno, y ahora nos vamos rápidamente para la séptima prueba de telematch. Les voy a explicar enseguida de qué se trata. Si es que no lo han adivinado ustedes ya. Bien, como ven, se trata de lo siguiente. Uno de los equipos, en este caso Wunsiedel, intenta colocar sobre la bandeja el mayor número de vasos, mientras un jugador del equipo contrario intenta tumbarlos con el pie. El juego tiene un límite de 2 minutos. Ya vieron ustedes ese taco perfecto a la Kevin Keegan. El juego está inspirado en la danza bávara del Schulplatta, un baile típico de esta región sureña, emparentado, aunque lejanamente, con el jarabe mexicano, el jarabe tapatío, ese que se baila también zapateado. Por poco derriba los vasos. Otra vez a la carga el muchacho, y esta vez, otra vez un buen golpe. El defensor de Traunstein es un auténtico destructor del juego adversario. Y la señora que lleva la bandeja parece decir, por favor, calma muchachos, paz. Moñona se llama esto en el bowling, o strike. Hay que empezar de nuevo, pues Wunsiedel se ha quedado sin un solo vaso en la bandeja, como ven. Y solo faltan unos pocos segundos. ¡Corre el reloj! Primer vasito. Segundo vasito. Tercero ya, ¿eh? Y se acabó. Wunsiedel con 3 vasos. Se me olvidaba decirles que el defensor solo puede darle a los vasos con el tacón. Aprovechemos ahora para hablarles de la tradición de Traunstein como ciudad productora de vajillas de peltre, un arte que es transmitido de generación en generación. Las vajillas hechas aquí gozan de fama en todo el país por sus bellas estampaciones. Se me había olvidado también contarles que Traunstein es famosa como un lugar donde muchos alemanes hacen sus vacaciones en granjas campesinas, una tendencia que va cada día en aumento en toda la República Federal, convirtiéndose para muchas poblaciones como Traunstein en una importante fuente de divisas. Es decir, la gente de la ciudad va al campo, se aloja en una casa campesina y vive como viven los campesinos, tomando leche fresquecita al pie de la vaca, oliendo ese olor tan característico de la campiña, respirando aire puro. Por la mañanita los pajaritos arrullando. En fin, esta es una tendencia, como dije, que va en aumento. Hay muchos habitantes de la ciudad hastiados del ruido, del rumor de los automóviles, el ruido en general. Entonces se van los fines de semana o un par de semanas a estas casas campesinas. El defensor de Wunsiedel tiene su propio sistema. El muchacho espera que se llene la bandeja para intentar volcar todos los vasos de una sola vez. Pero a mí me da la impresión, Ernesto, de que este muchacho está esperando demasiado. Sí, sí, ahí está el silbato, sí, esperó demasiado. Así que los 2 últimos vasos también cuentan. Y ahora esperemos el resultado. Ganó apabullantemente el equipo de Traunstein. 5, 8, 10. El total de Traunstein, 12 vasos. Así que se apunta a esos 2 puntos. Y ahora la ventaja de Wunsiedel es solamente de 2 puntos. El marcador señala un 8 para Wunsiedel y 6 para Traunstein. Erhard Keller ahora dice que Traunstein no ha puesto en juego su comodín, ya lo trae.
Precisamente el capitán del equipo local apareció con el comodín que habían reservado para la prueba esta, que ya está sobre el campo de la ciudad donde se está realizando este programa de telematch. Todo el país pendiente de lo que ocurre aquí. Si Traunstein gana, puede irse adelante en el marcador, porque juega con su comodín, ya lo dije. A propósito, no he dicho nada todavía, a ver si ustedes se dan una idea de cómo es el sistema aquí en este juego. Una muchacha montada sobre un típico campesino. Es un honorable señor de luengas barbas. A recoger piedras, muchachos o muchachas. En este caso, el personaje se mueve con una muchacha a sus espaldas y va recogiendo las piedras que se encuentran en la pista. Pero si ustedes aguzan la vista, se darán cuenta que es la misma chica la que hace mover al muñeco, es un muñeco, y recoge las piedras. Son, además, sus piernas las que sostienen a la figura y la hacen desplazar a lo largo de la ruta. Hay que recoger el mayor número de piedras posibles en el lapso de 4 minutos. Y, por supuesto, no es una tarea fácil. Aquí en esta toma de nuestra cámara pueden ver ustedes lo difícil que es recoger una piedra. Ahora sí. La chica no puede mover la piedra y mucho menos con las botas. Debe limitarse a guiar los brazos de la figura. Bien, y ahora les hablaré de Bunzi, del que hoy juega de visitante. Ya les he dicho que la población se encuentra en el norte de Baviera, precisamente en la región de las montañas Fichtel. En los tiempos de su fundación, la explotación de las minas de hierro y estaño alcanzó un fuerte auge. Más tarde, Wunsiedel se convirtió en el centro administrativo de toda la región. La ciudad se enorgullece de contar entre sus hijos más ilustres al poeta Jean Paul, que nació aquí a pesar de su nombre francés. La población posee una escuela de agronomía y otra de albañilería. Como Traunstein, Wunsiedel es hoy una población turística. Entre sus grandes atracciones culturales figura el festival anual de teatro Luisenburg Festival. Traunstein llevando en este momento su novena piedra, cada vez más cerca del triunfo. Que no se le caiga. Pero la muchacha está agotadísima, lo que no debe extrañar, pues carga con el muñeco, se le cayó. Carga con el muñeco y las pesadas botas, y encima debe recoger las piedras y llevarlas a su destino. Bueno, no es precisamente una tarea fácil. 5 segundos nada más. ¡Apúrate, Traunstein! ¿Alcanzará? ¿Alcanzará? No, no, no. El tiempo ha concluido. El resultado no admite discusión. A ver, Erhard, ¿qué nos dices? ¿Tiene el maestro de ceremonia a hablar? Keller va a mostrar... Ah, sí, claro. Va a mostrar el secreto al público, lo que ya les había yo anticipado a ustedes. Es la muchacha la que hace mover al muñeco, miren. Observen ustedes. Bien, ya conocemos el resultado, pero aquí está la confirmación. 7 para Bunzi. Ahora las piedras de Traunstein. 9 para Traunstein, que como jugó con su comodín, gana 4 puntos y ahora se pone en ventaja 10-8.
10-8 für Traunstein. El marcador señala 10-8. Ahí está. 3-2-1. Y este juego se llama la batea loca. Los tripulantes de esta tina o batea han de arponear todos los peces que se encuentran a lo largo de la ruta. El uno impulsa la nave, como ven. El otro arponea. Escenas llenas de color, típicas de Telematch. Otro pececito va a ser arponeado. Ahí está. Y otro más. Buena pesca. Río revuelto, o lo que dice el dicho, ganancia de pescadores. Voy llevando la cuenta, ustedes también. 15 peces han sido capturados hasta el momento por Traunstein. Al llegar al término de la ruta hay que devolverse. Y esto es una lucha contra el reloj. Gana el equipo que imponga el mejor tiempo. Van llegando ya al final del trayecto. Sí, y ahora a regresar, dar la vueltecita. No, simplemente regresar. Ahora van de popa. Los dos hombres de Traunstein han estado maravillosos. Así que los de Boone Siddle deben esforzarse al máximo para superar su marca. Aquí van regresando ya a Puerto Seguro. Estupendo el trabajo sincronizado de los dos muchachos. Van llegando y ya. Ajá. Un pequeño tramo nada más. Y llegaron su tiempo, a ver, 2 minutos, ahí está el reloj a la izquierda abajo, 2 minutos, 2 segundos. Los dos paticos en el marcador. Boone Siddle debe mejorar este tiempo de 2 minutos, 2 si quiere ganar. Y además debe ganar si quiere empatar el marcador y mantener vivas sus esperanzas de triunfo. El público aplaude al equipo de Traunstein. La canción que acompaña la acción de los dos equipos tiene que ver con la navegación. Es una canción alemana titulada Cariño, el sábado quiero ir a navegar contigo. Se parece una canción muy popular en Latinoamérica, aquel del barquito marinero, hoy que estamos navegando. ¿Se acuerdan ustedes? Y Boone Siddle lo está haciendo muy bien también. Lo está haciendo, dije. Mejor sería decir, lo estaba haciendo. Los muchachos están ahora cometiendo demasiados fallos. Y otro pez que se quedó en el camino, se perdió. Ah, hay que regresar a buscarlo. Un minuto 30, ahí en el reloj. Cuarenta y dos, es decir, 22 segundos hasta ahora de diferencia con respecto a Traunstein y siguen perdiendo preciosos segundos. Todo muy negro para el equipo de Boone Siddle. En Baviera existen multitud de lagos donde las gentes acuden a pescar. Ya les he mencionado al lago Kim, pero ese es tan solo uno de los muchísimos y grandes lagos que caracterizan la bellísima geografía del sur alemán. Va a tomar ahora la curva.
tarda mucho. Ahí. Ahora sí, Bunsider se aproxima a la meta con su cargamento, lleno de contento para la ciudad. Y finalmente, por fin, llegan con un tiempo de 2 minutos y 37 segundos, es decir, que no pudieron batir la marca de Traunstein. Bueno, así todo el público premia con un aplauso y con grandes muestras de entusiasmo este esfuerzo y esta tesón de los chicos de Bunsiedel. Sí, no hay ninguna duda, esta prueba va a engrosar el cómputo general de Traunstein, que de esta forma incrementa su ventaja 12 por 8. Bueno, pero faltan 2 juegos para completar la edición. Bunsiedel, ahí está el marcador, 12 a 8. Bunsiedel debe ganar ambas para intentar, como se dice, in extremis, el empate a 12. Y miren lo que hay ahí. Los bávaros, en vez de echar un pulso, como decimos por Latinoamérica, enlazan sus dedos índices y pugnan hasta que uno de los rivales es obligado a transponer la línea. Esta es precisamente la siguiente prueba del programa, la que ya está en acción. ¿Usted echaría un pulso con este señor? Muy, muy igualado todo. Siguen muy parejos. Los dos contendientes son pesos pesados. Me acaban de decir que pesan cada uno 80 kilos. Para un peso pluma como uno. Esta prueba se realiza en 3 partes, cada una con un tiempo límite de 1 minuto. Ahí sonó el silbato para la primera parte. Así que en todos instantes vamos para la segunda. En esta primera no hubo victorioso, no hubo concursante que triunfara. Empatados. Y ahora sí, atención, nos vamos para la segunda. Ya. Claro, tomada así, con la cámara tan lejana, no se ven tan en su verdadera dimensión estas figuras. Cámara, acérquense, ahí está. Ahí pueden ver claramente cuán gigantescas son las figuras en pugna. Y el concursante de Bunsiedel se destaca claramente como el más fuerte. Pero el público corea, Traunstein, venga, Traunstein se recupera. Como ven, en la tribuna también hay rivalidad. Las barras en las tribunas corean el nombre de uno y otro concursante. Una auténtica atmósfera de fiesta bávara que se ve favorecida por el espléndido tiempo que estamos disfrutando acá. ¿Cuánto es la temperatura, Ernesto? Un maravilloso 25 grados de temperatura. El pie está ya sobre la línea. Bunsiedel es el ganador de esta ronda. Sí. 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 No hay ninguna duda. Los jueces confirman el resultado. Mucha atención. Y ahora falta una ronda. Deditos enlazados, atención, preparados, listos. Y ya pueden empezar. Ajá. La vista está viendo todavía que completando los últimos detalles. Ahora sí, suena el silbato. Y esta vez el de Traunstein parece ser el más fuerte. Sí, señores. Ustedes tienen que dirigir la mirada hacia la línea. Está muy cerca de la línea ya. Atención. Estos debieron ser los gigantes que habían comido antes el chancho, porque tienen fuerza, pero también alimentados. Y terminó. ¿O no? Sí, sí, terminó la película. El representante de Bunsiedel tocó la línea, así que la prueba finaliza con un empate a 1 punto para cada equipo. Traunstein, pues, tiene 13, y Bunsiedel, que tenía 8, ahora 9. 13 Traunstein, 9 el visitante. Y falta una prueba nada más.
Ahora sí, salimos para la última prueba del programa. Los concursantes deben armar una escalera dividida en 6 segmentos o secciones, que por supuesto no encajan todas entre sí, de manera que hay que buscar los segmentos uno por uno para que encajen. Si se escoge uno que no encaja, entonces hay que devolverlo a la pila, volver otra vez, seguir buscando. Este juego está basado en una antigua y simpatiquísima costumbre o tradición bávara. El concursante que termina la escalera debe trepar con ella hasta la ventana donde lo espera su novia, que le dará acceso a su morada. Esto desde luego no es nada fácil, ¿eh? Pero bien vale la pena el premio. Es, ya lo ven. Las dos muchachas esperan ansiosamente a sus novios, en este caso pretendientes. ¿Y cómo que se llama esto? Esto se llama fest. Uy, hay que pronunciar. Esta es una palabra bávara. Festern. Se llama esta simpática costumbre bávara que hoy todavía sigue practicándose, sobre todo en las más pequeñas aldeas. Y no van a poder armar la escalera estos chicos. La amada está impaciente, como dice la canción. Apúrense. Los chicos son los que están impacientes. Y este, mis amigos, es el mundo de los bávaros. A todo color, al estilo Telemach. Rammstein, me parece que va ganando. Presten atención a lo que hace este muchacho, colocando el último segmento. El concursante no precisa subir por el tramo de escalera ya empalmado para colocar la sección superior. Basta con que la aproxime. Le falta un solo segmento. Ahí está, el corazón palpita más deprisa. Y ya está. Ya está ahora, muchacho, a subir la ventana de la novia. Apúrate. No, esa por supuesto que no. Este chico es capaz de pactar con el enemigo. Bueno, yo también en este caso lo haría. En este caso es disculpable. Ahora sí, ahí está. Saludo a la fanaticada. Chao. Y este es el final de una prueba simpatiquísima y también el final de Telematch. Los últimos dos puntos van a la cuenta del equipo local Traunstein, que obtiene de este modo una clara victoria, 15-9. El público lógicamente festeja el éxito de su equipo. Bien, y yo también les digo hasta siempre en nombre de Telematch. Un amigo de ustedes, Andrés Salcedo, ha tenido el gusto de animarles en español con mis compañeros Chris Scott, el técnico, el australiano volador, y el productor Ernesto el Rápido Aramayo. Esperamos que se hayan divertido y ya nos veremos en la próxima edición de Telematch.